Yeah.
Buenas noches, les saludamos desde el Palacio de Deportes de La Rioja, en Logroño, donde se va a disputar el partido de la 25ª jornada de la Liga LED Oro, que enfrentará al Club Clavijo Calzado Robusta de Logroño y al Tau Castelló. El Tau Castelló presenta un quinteto formado por Stenarsson, Sabonis, Juanjo García, Alfredo Ott y Kyle Rowley. Por parte de Clavijo, muy buenas noches. El quinteto con el que sale al principio del partido es Yates, Adalamoto, Cabot, como base el Quintela y como alero Coyne. Comienza el partido, balón para Tau Castelló. Balón arriba, busca Sabonis, pero no sale el pase. Continúa para Alfredo Ott. Fuera. Juanjo García, levanta el tiro y canasta. La primera canasta para Tau Castelló. Pone el balón en juego Cabot para Eric Quintela. Inicia como de costumbre el ataque para el equipo riojano, defendido por Alfredo Ott. James para Coggins, este para Cabot, que inicia la penetración, se para, lo deja para dar la moto, que postea y la canasta no la consigue. Sabonis sube el balón, gran asistencia para Alfredo Ott, que consigue dos puntos más. Tela para Coggins. Coggins con Cabot. Le ofrece un bloque de continuación a la moto, pero el pase no es bueno. El tiempo se acaba, 5, así que Yates inicia la penetración y casi consigue canasta y personal. Se tendrá que conformar con dos tiros libres. Yates, desde luego, el hombre más valorado con mucha diferencia del Club Baloncesto Clavijo, el hombre que domina las estadísticas en este club. Personal de Rowley, el Ártico Cibles Yates. Primero dentro. Segundo no entra. Rebote Sabonis. Que deja el pase de Stenarsson y sube el balón. Intento de penetración, tras trabajo, no hay canasta. Entera a Jace, que con dificultades, pero al final logra meter la canasta. Nuevamente Stenarsson pasa a Juanjo García. Otra vez Stenarsson, Juanjo García. Intenta irse a Jace, pero no puede. Y hay personal en ataque. De Rowley's. Será la segunda personal. No, esperen, a ver. Es la primera. Primera de Robles. La otra personal se la habían anotado a Sabonis. Quintela inicia el ataque, defendido por Alfredo Ott. Marca jugada. Para Cabot. Pases. Parte alta, Coggins inicia la penetración, deja la bandeja y la consigue. Con lo que un baloncesto Clavijo Calzado Robusta se coloca por primera vez por delante en el marcador 5-4. Ha fallado Alfredo Ott y Quintela se va como una exhalación a la canasta. Saca afuera, el tiro de Cabot se queda corto, pero ahí está Yates en lo que es el primero de la clasificación en toda la Liga LED Oro, que es en rebotes y especialmente en rebotes de ataque. Buena canasta conseguida por Yates. Ataca ahora al Castillo, pero penetra la canasta, deja un pase para Rowley, que saca desde el otro lado. Magnífica asistencia de Alfredo, que el logroño lo sabemos bien, sabe hacerlo todo y todo bien. Tela con el balón. Y hay personal.
libres para... duro de roer, te lo digo, con la defensa de Alfredo Ops, gran defensor, grandísimo defensor. Hay robo de balón por parte de Tau Castillo. Con el balón a Juanjo García, está la penetración para Sabonis, se levanta, no hay canasta, pero el ley que la lucha por el rebote, lucha obviamente La fecha indica que saca el club baloncesto Clavijo Calzado Robusta. Como en casi todos los partidos, Evan James tiene que pelear con hombres más altos que él, pero está demostrando que pese a su a no llegar a los 2 metros, domina la zona como nadie. Ahora mismo le va a atacar a Rose, postea, amaga y no consigue sacar la falta, que era lo que pretendía de Rose. Escena sobre el ataque, gran asistencia para Juanjo García, que sin embargo no se decide ir a la canasta y saca el balón Alfredo Ott. Para Sabonis, Sabonis otra vez Alfredo Ott, ha movido muy bien, García, doble para Rose. Muy bien movido, muy bien movido. Eric Quintela adelante, Marcelo adelante, es un tipo peligro. Juan Cabot intenta la penetración, le roban el balón. Esternason con el balón a Sabonis, que no logra meter la canasta, pero Alfredo que se vuelve la jugada. Conseguido el rebote y canasta. Gran trabajo de Adalamoto cogiendo su propio rebote y llevando el marcador a 9-11 para Tau Castelló. Alfredo tira de 3 y falla, pero Uti Sabonis consigue palmear, con lo que Tau Castelló dispondrá de una oportunidad más. Le vuelve el balón, va a enfrentar a Cabot, postea, se queja otra vez su rebote, pero se le sacaba la posesión. Final de posesión. Se quejaba Sabonis de una posible falta de Cabot. Cambio en Tau Castellón. Entra Edu Baté. Se va a caer Rowling. Entela con el balón. Bloqueos indirectos para que reciba Yates. Yates va a trabajar sobre Edu Gatel, postea y hace un perfecto juego de pies, perfecto juego de pívot para enseñar en las escuelas de baloncesto y consigue los 2 puntos. Es un pívot clásico donde los hayan, con los que raramente verán que sale a tirar de 3. JJ García que tira de 3 y falla, con lo cual el marcador se queda empatado a 11. Ahora el balón es para Adalamoto, le cierran bien, pero saca y Cabot tira de 3 y falla. Están muy fallones los 2 equipos en el triple. Sin embargo, en la bandeja consigue 2 puntos más y poner a Clavijo Calzado Robusta por delante. Ataque ahora de Alfredo Ott. Sabonis arriba de la línea de 3. Penetración fácil de Esternason, que ha logrado la canasta para Tau Castelló. Con un simple bloqueo directo ha logrado irse, desajuste grande en la defensa de Clavijo Caja Robusta. Se ha quedado ahí solo, no tiene más que la canasta.
Coggin se va. Nuevamente Alfredo. Alfredo otro ha logrado cortar. Falta personal. No logra la canasta. Juanjo García, pero hay falta personal. Tendrá dos tiros libres. Es la primera falta de Evan James. De Evan James hay que decir que la jornada pasada, 40 puntos, fue el jugador más valorado de toda la LED Oro, con 40 de valoración. Hay cambios. Vuelve al campo, entra en el campo el reciente fichaje, segundo partido con Clavijo Pajolista Philip. Y se marcha Juan Cabón. Por parte de Raúl Castillo, ha entrado más, se ha sentado a los convierte los tiros libres, Juanjo García, sacará de fondo a la vieja Pogba, busca la salida del bloqueo. Intenta el triple, no hay triple. El balón está en la sombra. El balón. En el pase. Afuera. Busca el bloqueo. Tiro librado de Juanjo García que entra al final y suelta un balón afuera. Y al final se ve que ha pisado la línea. Será balón para Clavijo. De momento parece que están imponiendo las defensas. Sí, y hay dificultades en los ataques. De sí, sobre todo porque ambos equipos están muy fallones en el tiro de tres, lo cual hace que las defensas se cierren. Adala Moto va a atacar, saca el balón y es el segundo triple en toda la liga. Le tira a James y lo convierte. Triple de James. Este es la maldición del comentarista. Si decimos que no tira triples, lo tira y además lo mete. Ataque, personal el ataque. Personal el ataque, yo creo que de Alfredo. No, es... ¿De Gatel? Sí, puede ser. Sí. En el bloqueo se ha movido lo suficiente para... Efectivamente... Es falta de Gatel. Cambio en el Clavijo. Ingresa en el campo Biesar y se sienta de la moto. Tanto Biesar como Philip no estuvieron la jornada pasada en el día jugando porque se fueron a jugar las ventanas con sus selecciones respectivas. Biesar con Holanda y Philip con Gran Bretaña. Ahí tenemos precisamente a Philip. Jugó aproximadamente 10 minutos con los dos partidos y consigue una buena canasta. Sin embargo, Biesar jugó apenas dos minutos, uno de los partidos y nada a otro. Las ventanas parece que afectan más al Évora que a ninguna otra categoría. Intento de canasta de Tal Castellón, no ha sido posible. Jay sube el balón a Eric Quintela, pase a Biesar que intenta el gancho, no lo consigue. Pero habrá saque para... Para Clavijo, Jace trabajando el rebote ofensivo como siempre, en el que domina la clasificación de toda la LED Oro con una amplia ventaja sobre los demás y lo demuestra cada jornada. Nuevo cambio, sale por el Clavijo de los Bravos, se sienta en la quintela, el sale en Calderú y se ha sentado en el Hoy intenta la penetración. Se le acaba el tiempo. Tiene que tirar Philip. No hay. Se acaba el tiempo. Podría ser discutible si lo había cogido antes Edu Gatel, por tanto la posición ya había cambiado. Podía ser fuera del propio Edu Gatel. Tomabas con el balón. Fuera de banda. Manos.
Descanso para Jakes. Mavas con el balón. Trata de defenderle Carles Bravo, pero se va por la derecha y consigue dos puntos más. Había pedido tiempo muerto. No, fin del primer cuarto. Fin del primer cuarto. Con un punto de ventaja para Clavijo, Calzado Robusta, 18-17. Seguro que los aficionados ya lo saben, pero diremos para lo que no son tantos. Sabonis, que juega en Tau Castelló, es hijo del mítico Arvida Sabonis, uno de los mejores pivots de todos los tiempos de todo el mundo. Y hermano del jugador de Indiana, Domantas Sabonis. Finales de Logroño, por supuesto, recordarán Alfredo. Estuvo 5 temporadas en Logroño y ha sido uno de los jugadores que mejor rendimiento ha dado a este club. Por deportista increíble y como persona también. Muy querido en Tena Pública. Comienza el segundo cuarto, saca de banda Chema García para Sten Arsen. Nos extraña que no juegue por el momento el otro base de Tau Castellón, que es Joan Faner. Le hemos visto gran Ali Rub, que remata Edu Batel. Como decíamos, hemos visto antes de comenzar el partido al otro base de Tau Castellón, Joan Faner, que tiene muchos minutos normalmente. Estaban los fisios trabajando con él, desconocemos si va a poder jugar. El que no va a poder jugar por Logroño es Carlos Martínez con un esguince de tobillo. Triple de Carles Bravo. Balón para Sternason. Es el hay personal. De Carles Bravo. Seguimiento que ha hecho. Tratando de impedir la circulación de Chema García. Los árbitros consideran que ha incurrido en falta. Sacará de fondo para Encarnú, que devuelve a Bas. Un pequeño atasco ahí, unos pases, no se ve claro, pero hay intento triple que no entra. La coge rebote y dirige el ataque. Y ahí nuevamente balón para Diez, saca por él, busca el bloqueo de Jake, la Bravo, y ahora libre, muy bonita la penetración, preciosa. Gran jugada de Tomás Clavijo. Han tocado los 5 hombres el balón. Y han encontrado al que estaba solito incluso debajo de la. La ventaja se va a 4 puntos y Tony Penn, entrenador de Tau Castellón, lo para y de tiempo muerto. Aprovechamos para comentar la situación en la tabla del club baloncesto Clavijo. Calzado Robusta, que ahora mismo es colista, empatado a solo 6 victorias con Iberostar Palma. Como descienden 2, la salvación se encuentra a una distancia de 2 victorias
tiene la cosa complicadilla. 8 victorias tienen el Club Baloncesto Iraurgisan y Costelería de Azpeitia y el Barcelona B. La esperanza que puede tener Clavijo es que, contando esta, quedan 10 jornadas en las que, si va mejorando y va consiguiendo victorias, puede aspirar a lograr la salvación. Por parte de Tau Castelló se encuentra en una cómoda sexta plaza que le da posibilidades de primero cuanto a playoff para tener los partidos en casa o mantenerse ahí en medio, que bueno, pero playoff parece que de momento sí que lo tienen más o menos. Ahora bien, están a solo 2 victorias del quinto y el quinto puesto da la ventaja de factor cancha en la primera eliminatoria del playoff, y yo creo que van a pelear por esa quinta plaza. Canasta. Y lo que no les permite relajarse. Esa quinta plaza es interesantísima. En la primer cruce de eliminatorias de ascenso tiene la ventaja de campo. Se juega del segundo al noveno. Yates a lo suyo. De Edu Gatell. Como es la segunda, inmediatamente vuelve Kyle Rowley. Sacará de fondo a Philip, que hace un rectificado. No. Balón para Tau Castillo. Se ha quedado en el suelo. Personal y canasta. Personal y canasta de Carles Bravo. Nos informan que el base de Tau Castellón, Joan Faner, se ha lesionado en el calentamiento y es improbable que pueda jugar. Seguramente si no es estrictamente necesario. Hemos visto cómo estaban los fisios trabajando sobre su zona lumbar. Y de momento permanece en el banquillo, cosa que es muy raro porque es un hombre con muchos minutos en este equipo. Se prepara Alfredo Ott para volver. Tiro libre que convierte Carles Bravo. Cambio de Tau Castelló. Alfredo se sienta en el lado. Calulú para Esther Masson, que inicia el ataque. Desde arriba mandando. Buscando bloqueos. Afuera en Calulú. A Rowley, que intenta percutir y jugársela perfectamente. A la izquierda, un medio gancho que ha logrado la canasta. Con lo cual, Tau Castelló se coloca 3 puntos cuando faltan 7 minutos para terminar el segundo cuarto. Balón a Yates. Le hacen un aclarado. Se va perfectamente hacia canasta, pero falla al dejar el balón sobre el tablero. Stenarsson, bonita canasta del islandés. O sea, no sabemos si en algún momento pondrá Alfredo de base, si es que no puede jugar a Janet. De momento está jugando todos los minutos. En tela para Biesar, este para Bravo. Bravo con Yates, no puede recibir Coggins. Le da un bloqueo indirecto Biesar.
se le acaba el tiempo. Tira, ya, se le ha acabado el tiempo de nuevo. La posesión sacará Tau Castelló. Cambio de clavijo, calzado robusta, vuelve a la moto y se sienta James. Balón para Sternason. El Colomín. Para Rowley. Que percute nuevamente sobre Biescar. Y en medio de la zona suelta un medio gancho que esta vez no entra. ¡Ey! Cuidado. Estando Alfredo en pista, hay que tener siempre mucho cuidado. Gran defensor, gran ladrón. Gran... Bravo para Dalamoto. Pivota. Canasta de Dalamoto. El entrenador visitante Tony Ken pide pasos y ahí han dado la cosa. Los árbitros han considerado que no. Con la nueva norma hay a veces que te confunden. Si realmente son, no sé. Alfredo Ott intenta el ataque. Se levanta desde la tira. Muy bien, Alfredo. Canasta. ¿Cuántas veces le hemos visto hacer esa jugada? Salida de bloqueo en, y en este Palacio de Deportes. ¡Qué calidad! ¡Cómo nos gusta! Coggins con el balón. Para la moto. Para Carlos Bravo. Estará bloqueo. A Dalamoto, que intenta la canasta y no la consigue. Rebote para Clavijo, Eric Quintela. No, otro rebote, tampoco hay canasta. Ataca Sternason, intenta darle un poquito de velocidad, pero se para. En Canulú, para Rowley, desde arriba de la zona. Atacar a Biesar, tiene gran ventaja de corpulencia, pero personal en la ayuda de Carles Bravo. Nuevo cambio. Ingresa Joan Cabot y se retira Carles Bravo. Volverá Sabonis por parte de Tau Castelló. Se sienta Tomabas. Saque de banda para Tau Castelló. Este razón para Alfredo. Triple no entra. Intento triple. Hay personal. Ya da la moto. Considera el árbitro que ha sujetado el brazo a Rowling. Será saque de fondo para el Tau Castelló. Sternason, bloqueos, recibe fuera de línea de tres Rowley. Sternason para Alfredo Ott. Alfredo Ott. Y Calulú tras para Alfredo y falta de Corbin. Intentar parar a Alfredo Ott. Es la tercera falta de equipo. Por el momento se están imponiendo las defensas. No hay acierto en el tiro exterior. Las defensas están cerrando, están imponiéndose bloqueos en todo. Ellos siguen con el mismo ataque. Intenta Rowley dar a su ventaja de corpulencia. Atacar a Biesar. Intenta sacar el balón para un tiro exterior, pero se la manda a su entrenador. Joan Cabot para Quintela. Señala la jugada. Bloqueo directo en la cabecera de la zona de Dalamoto. Cabot para Biesar, que no se lo piensa, lanza el triple personal. Que se sale en el intento de proteger el rebote. Tautvidas Sabonis le hace falta a Dalamoto. Nuevo cambio. Vuelve Tarek Filip y se sienta Biesa. Sacará de fondo Clavijo. Quintela para Filip. Para Coggins. Lanza el triple, pero no admite a medio de la zona. Devuelve hacia la Quintela. Busca Juan Cabot. Que hace uno contra uno. Saca fuera para Filip. Que se levanta de tres. Y hay triple. Triple de Filip. Calzado robusta Clavijo. Ataca Tabula del Castillo para Rowling, que percute sobre la moto intentando entrar de la izquierda, pero otra vez. Una y otra vez hacen esa jugada, saben la ventaja física que tiene Rowling sobre sus defensores y lo intentan una y otra vez. Ya necesitaría
el defensor de este hombre recibiera alguna ayuda por parte de los hombres exteriores de Clavijo, Calzado, Robustado. Philip la juega individual, bota, 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 tira y con suspense, pero no entra. Sabonis para Stenarsson. Y ahí a Ott, Ota Rowley y ataque estático de Sabonis. Sabonis ha quedado con Quintela y aprovecha su ventaja. Asistencia a Rowley, que machaca el aro. Y así estamos empatados a 31 a falta de 2 minutos y medio para el descanso. Quintela que se lía y lo mejor casi que podía sacar es un saque de fondo a su favor. A Evan James no le da mucho descanso y vuelve a la cancha, se sienta de la moto. Vuelve también Yesar, se sienta Eric Quintela. Suponemos que será Philip el que coja la responsabilidad de dirigir al equipo. Pero entra, suelta el balón, no entra. Un rebote para Sabonis que pasa a Alfredo Ott. Hace el uno contra uno, pero se queda fuera. Balón para dentro de la zona. Lo saca perfectamente Biescar cuando casi entraba. Alfredo intenta entrar, se levanta y canasta. Ese tiro corto lo domina como nadie. Creo que tanto a mi compañero como a mí se nos nota la debilidad que hemos tenido siempre por el jugador nacido en Nueva Orleans y que jugó 5 temporadas en Logroño. Coggins se levanta de 3 y no hay triple. Sabonis al rebote. Balón para Sternason. Que nuevamente para un poquito el juego. Por Vieja, que pasa en altura, pasa fuera Sabonis arriba de la zona. Se les acaba el tiempo. Alfredo, Coggins roba el balón por parte se de les Clavijo. Acaba el tiempo. Coggins en el contraataque. Ahora el balón. Triple, no se atreve. James de 2, tampoco se atreve. Coggins, Javier Star. Parece que hay miedo a tirar. 5 segundos. Seguramente tirarán la que menos tienen que tirar. Sí, con él. Y es personal. Al final falta en ataque de Biesar. Han apurado demasiado la jugada cuando han tenido posibilidad de tirar. Han pasado una y otra vez. Y en vez de mejorar la situación, cada vez iba empeorando. Sí, porque se han visto obligados a hacer una jugada que ha derivado en una falta de ataque de Biesar. Quedan 58 segundos para el final de este segundo cuarto. Y el marcador es el 31, 33. Igualdad en el marcador y creo que también en el juego está siendo un poquito espeso, porque ya digo, creo que son las defensas las que están mandando y la falta de tiro exterior que provoca que no se abra esa defensa. Entonces, al final se llega a ser. Así es, la proyección de puntos de seguir así al final del partido andaría en 60 y pocos puntos para ambos equipos. Efectivamente, la producción ofensiva es muy escasa. Volviendo a Alfredo Ott, miremos esas 5 temporadas que estuvo en Logroño. Fueron 2 en Lev Plata, las temporadas 2009-2010 y 2010-2011, y 3 en Lev Oro, de 2013 a 2016. Si tuviéramos que hacer una selección de los mejores jugadores que han pasado por Logroño en las 15 temporadas seguidas que lleva entre Lev Plata y Lev Oro el club Clavijo, seguro, por lo menos con nuestro criterio, que Alfredo estaría ahí, tendría un puesto de honor. Actúa de base, efectivamente, eso confirma que Joan Janer será difícil que salga y a Stenarsson hay que darle algún descanso. Percutirá nuevamente sobre Jace, sabiendo que es mucho más alto, esa izquierda, no, esta vez no. Balón para, pero al final sí lo consigue. Lleva a ser Jace para Coggins.
Lol. Estamos con 5 segundos en apuros de tiempo. No sé si Jade lo sabe. Se la van a volver a comer y sería la tercera vez, si no recuerdo mal, que no logran lanzar a canasta los jugadores de Clavijo Calzado Robusta antes de que se terminen los 24 segundos. ¿Hay algún problema en la mesa de forma que la bocina se ha quedado enganchada? Sí, algún camión que está mal aparcado y estarán avisando. Un poco desagradable. Se sienta a dar la moto para estos 11 segundos para proteger a Evan Yates que le haga una falta personal. Suponemos que no se va a reanudar el encuentro con este desagradable ruido. Queda ya 11 segundos, quedan de este segundo cuarto. Y como la pasada vez que hemos dicho el tiempo, el marcador sigue igual, 31-33. Al final, si llegada la jugada no te tiras el tiro por querer buscar cosas más raras, al final se acaba la posesión y te comes el balón o te encuentras en una situación en la que no sacas un tiro cómodo o lo haces mal. Y eso es lo que le ha ocurrido al club baloncesto Clavijo durante 3 o 4 ataques. El delegado de campo y los empleados del palacio. Ya. Sí, pero lo que han hecho es desenchufar el marcador de 24 segundos que estaba sobre la canasta que ataca Pau Castellón, que queda a su derecha. Eso ha hecho cesar el ruido, pero evidentemente no se puede reanudar el partido sin ese marcador parcial de 24 segundos. También se ha apagado el de la canasta de la izquierda, la que ha atacado en esta primera parte. Igual ha puesto Clavijo. Los marcadores que están sobre las canastas. Los marcadores del Clavijo se han puesto a cero. Un cortacircuito que ha hecho el camión este que estaba afuera. Aprovechamos este parón para comentar, por ejemplo, los números. Cuando les hablamos de los números de Evan Yates, por ejemplo, es el que más en el Clavijo, es el que más minutos lleva jugado, con una media de 30, pero es que es el quinto de toda la Leboro. Es el que más puntos lleva en su club, con 13,13. Es el decimotercero de la Leboro. Es el que más rebotes lleva en el Clavijo, pero en esto también es el primero de toda la LEP Oro, con 8 rebotes y medio por partido. Es el que más faltas recibe en el Clavijo, el séptimo de la LEP Oro, con casi 4 faltas por partido. Es el que más valoración tiene en el Clavijo, con 17 y medio de valoración, el sexto de toda la LEP Oro. Incluso en un apartado que parecería en el que no le corresponde, como es el de asistencias, es el segundo del Clavijo, solo superado por el base Eric Quintela. Y hoy además es el máximo encestador y el máximo a la duración, de momento. Un jugador primordial en el juego de Clavijo. Un hombre que, como decimos, con su 1,98 se enfrenta siempre a pivots más altos. Bueno, pues el marcador se juega en estos últimos 7, 6, 5 segundos. Balón para Cobbins. Intentará el triple a la moto. ¡Ay, canasta! ¡Lo consigue! ¡Triple! ¡Triple de Adala! De Adala Moto en el último momento. Así, sin ver marcado, serán 34-33. Eso es, sí. Con este triple a tablero, el Clavijo se va al descanso con un punto de ventaja, 34-33. Les esperamos en la segunda parte. Hasta luego. Thank you.
bueno, estamos aquí de vuelta ya en el partido, tercer cuarto que se inicia. Saca de medio de campo el Clavijo, balón para Eric Quintela, defendido por Alfredo Ott. Buscan bloqueos para Collins. Se va por la línea de fondo, pase exterior. Eric Quintela intenta la penetración, balón para la moto dentro de la zona. Y ahí no, se sale la canasta, rebote para Juanjo García, balón para Sternosson. Se dirige nuevamente el ataque, busca Juanjo García abajo, en el poste bajo, percute sobre la moto. No hay canasta, Eric Quintela lidera, hay personal de Juanjo García. Ya su primera falta. Va a sacar de banda a Eric Quintela. Para Cabot. Individual se va muy bonita. La canasta de Juan Cabot, con lo que la ventaja aumenta a 3 puntos. Stenarsson hacia el ataque. Aliú para García. Ante el despiste de la defensa. Gran pase de Edu Gatel. Quintela defendido por Alfredo Ott. Hemos dicho que tendría un trabajo muy duro. Canasta no vale. No vale la canasta y consideran que es falta de ataque de Jade, que no está de acuerdo. Estamos ahí en el filo de si se estaba moviendo de defensa, no se estaba moviendo. Lo que estaba claro es que estaba fuera del semicírculo. Sí, eso sí. Sí. Bueno, Stenarsson indica jugada. El bloqueo directo. JJ García que pisa la línea de fondo y Clavijo Alfado Robusta recupera el balón. A sacar Cabot para Coggins, mientras Quintela indicaba la jugada. Siguen las defensas fuertes. Hay personal también en ataque. Falta en ataque de Cabot sobre Romavas al intentar coger la posición. El partido está muy embarullado, con muy poquito ritmo y muy poquita producción ofensiva. Alfredo para Stenarsson. Romavas que tira de tres, gran tirador, canasta, efectivamente. Para tal lo cual se pone por delante 36-38. Quintela defendido por Alfredo. Balón para Cabot, que logra lanzar, pero no logra la canasta. Tela que penetra, deja el balón muy alto, la moto ya da la moto que sí consigue anotar. Y provoca la igualdad en el marcador actual. Mínimas ventajas para el medio equipo y empate. Gran robo de Quintela, que se anticipa ya un Gatel, corre de campo a campo y han visto ustedes qué maravilla, qué tapón de Alfredo Ott, que estaba donde tenía que estar. Y ha evitado la canasta de Eric Quintela. Continuará la posesión con el mismo tiempo porque la mayor de 12 segundos. Sacará de banda al Castillo. Lento en el ataque de Tau Castillo. Alfredo reverso, balón afuera, será campo atrás. Sí, campo atrás, con lo que el balón vuelve al conjunto riojano.
para Quintela. Quintela recibe y se va derechito al aro, provocando la falta de Edu Gatell. Consigue la canasta y tendrá un tiro adicional. Nos cansamos de ponderar la gran aportación que tiene en todos los aspectos del juego este magnífico jugador. Se ha ido perfectamente por la línea de fondo y ha provocado la personal. Habrá un tiro libre que convierte, Para parar precisamente a Yates. Vuelve al campo Kyle Rowling y se sienta Edu Gatell. Stenerson inicia el ataque castellonense. Rowley, que defendido por Cabot, ahí recibe la ayuda de Adalamoto y de Coggins, con lo que le espera, pero el árbitro considera el rebote, que al final controla Biesar, que se la vuelve a dejar a su base Quintela. Quintela para Bravo, Bravo para Quintela y gran canasta de Quintela a una mano, aprovechando que que su defensora estaba más pendiente de Evan James, que le había ofrecido el bloqueo, que de seguir a su hombre. Muy difícil esa canasta, porque se encuentra el base pequeñito con los dos grandes y tiene que hacerlo muy 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 rápido, porque si no el tapón es seguro. Yo te recuerdo que no estaba Alfredo defendiendo a Quintela esta vez. Alfredo defendiéndole, no sé si hubiéramos podido ver esa canasta. Desde luego, alguna mano no la hemos visto. Alguna mano hubiera sacado a Alfredo que nos lo hubiera quitado. Bueno, pues hay tiempo muerto. Actual marcador, Clavijo 50, Cal Castelló 48. Una falta de 1 minuto 58 segundos para finalizar este tercer cuarto. Está dando la circunstancia curiosa, el Clavijo Caja Robusta, ignoramos completamente a qué se debe, que tanto Lutenius como Balamú, jugadores del Clavijo, entendemos que no hay ningún problema físico. Cuando está a 2 minutos de terminar el tercer cuarto, no han jugado ni un solo minuto, con lo cual el Clavijo está jugando con 8 hombres, ya hemos comentado. Carlos Martínez tiene un esguince, ni siquiera se ha vestido de corto, por supuesto. Estos dos jugadores que he mencionado han hecho el calentamiento perfectamente y todavía no han aparecido por la cancha. Problemas técnicos era lo que se suele decir en estos casos. Sabonis, desde la línea de 25, pase fuera. Será saque para Cal Castelló. Ha cortado el balón, pero parece ser que al final tocó el jugador del Clavijo. Sacará ese balón de forma. Para Rowley. Stenerson, que tira de 3 y consigue canasta triple. Una canasta de 3 puntos, con lo que adelanta en el marcador por 1 punto. El Clavijo calzado robusto. Indica repetidamente jugada Quintela, Quintela para Cabot y a jugar adentro con Jake. Se hace una y otra vez. La canasta pasada, pero no logra encestar. Y falta de Cabot, por lo que Cal Castelló dispondrá de 2 tiros libres, concretamente su base islandés Stenarsson. Tendría que recibir más ayuda James en cuanto a sus compañeros, que repartan un poco más juegos en ellos, porque si no, todos están pendientes de él. Entonces, la defensa se encierra mucho, cada vez es más complicado, él cada vez está más cansado y las jugadas no le salen bien. Se sientan Tela y Cabot y entran Adalamoto y Coggins. Primer tiro convertido por Stenarsson. Y el segundo también. Sacará de fondo Clavijo, Adalamoto para Coggins. Sube el balón. Así que ante la ausencia de Quintela es el que va a ejercer el mando de las operaciones de Clavijo calzado robusto. Gran pase para Adalamoto, que aguanta
en el salto a Rowley y consigue canasta. Se quejaba incluso de una posible personal. Canasta otra vez de Rowley. Está siendo, como decimos, durante todo el partido muy difícil de parar para los interiores del equipo riojano. Rowley está siendo una verdadera pesadilla. Es como un martillo pirámide. Ahora es Adalamoto el que ataca a Sabonis, decide sacar el balón. Ahora el que tiene delante es Stenarsson, gran ventaja. Al final es un tiro exterior de Coggins que falla. Eso es falta. Chema García sobre Adalamoto. Pero ellos no están en bonus, justo entrarían en la siguiente falta, pero esta no, esta será saque de banda. Para Clavijo, calzado robusta, concretamente Carles Bravo. La da la moto, que la devuelve y bloquea. El bloqueo de Yates. Hace un pase sin mirar, ya es una estrella muy bonita, pero la defensa está muy cerrada con Yates. Está muy cerrada la defensa, efectivamente, y no ha salido. Gran pase. Gran pase que da ventaja en Calulu. Y hace Tau Castelló coja una ventaja que, tal y como va el partido, puede ser importante. Ventaja de 5 puntos, dado lo estrecho que iba el marcador. Fin del tercer cuarto. Y como decimos, tanteo bajo, predominio de las defensas. Y partido se va a resolver por pequeños detalles, por poca diferencia de puntos. Es tan importante para Clavijo, calzado robusta, para sus aspiraciones de mantenerse en la categoría. Reanuda el partido en este último cuarto ya y definitivo de momento, un saque de medio de campo para Tau Castelló. Será Sabonis quien ponga el balón en juego. Y lo que decimos, 10 minutos últimos de momento cruciales para ambos equipos. Triple. Y así se destroza un triple de Chema García. Chema García. Se coloca una ventaja de 8 puntos. Ya importante ya para estos momentos de partido. Ahora ya se empiezan a encoger más los brazos a unos y extenderlos a otros. Apretar los dientes, trabajar mucho en defensa y a ver en el ataque si sigue saliendo algo. Coggins de 3, el balón no entra, gran rebote de Biasar, prefiere sacar el balón. Intela, ahora la moto intenta otra vez el triple y ahora triple, sí. Ahora sí. Triple le da la moto. Importantísimo no dejar que Tau Castelló adquiera una ventaja significativa. Balón para Sabonis que intenta el triple, no lo convierte. Rebote para Adalamoto. Eric Quintela inicia el ataque para Jay. Percute sobre Sabonis, se va, perfecta jugada de Jay. Bonito juego de pies. Bonito juego de pies. Sabonis recibe en el ataque a la de Tau Castelló. Para Rowling.
Sternason con el balón. Hay corte de balón casi, pero el balón le llega a Rolik, hay personal. Casi se consigue robar el balón, toca el balón Quintela, pero le cae a las manos de Rolik, que tiene una envergadura muy superior a los interiores de Clavijo. Clavijo, Alfredo Robusta, se hace con el balón y saca la personal de Evan Yates, y es la tercera. Primero dentro. Y segundo también. 5 puntos arriba Castelló, saca de fondo James, lleva el balón, se lo queda Quintela, que es el que inicia el ataque. Pies hard desde fuera de la línea de tres. James al medio de la zona. Pies hard desde fuera de la línea. Amaga el tiro, pero penetra. Posible personal, el público así lo entiende. Pero no se ha pitado, hay que seguir. Sabonis amaga también el triple, pero no lo realiza. Hay corte de balón, que al final hay personal. Bastante embarullado está el juego, pero al final parece que hay personal. Le ha dado la moto, esta vez parece que la va a señalar en defensa. El público del Palacio de los Deportes manifiesta de manera airada su disconformidad con la actuación arbitral. Esta falta, pues, esta es del defensor, es del atacante. De los dos, aquí se la pito. Bueno, balón para Cao Castelló. Sternason con el balón. Pasamos a base de ese bloqueo. Sternason se la juega de tres y ahí se sale ese triple. Balón para Collins, que inicia el ataque ahora de la Cuba en Sister Clark. Busca el bloqueo de DJs. Balón afuera para la moto, a Quintela, que inicia la penetración. Fuera para Biesca, que entra adentro. Rebote para Jace, que convierte en lo suyo, verdadero dominador de esta faceta del juego. Evan Yates, nuevo rebote de ataque y canasta para él. Sigue la zona del Clavijo, dejan tirar a Rolly, que está haciendo un partidazo. Tiro cómodo, además se para, mira, apunta, dispara y juega. Se prepara Cabot por parte de Clavijo, calzado de Boston. Coges para Quintela, bloqueo de Yesar, el balón de Valles, que defendido por Chema García, y le ha sacado la falta. Cabot se retira a Dalamoto. Le da un descanso con ítem a Rowley, que es sustituido por Edu Gatell. Y Juanjo García también ha salido. James ataca, saca fuera para Beja, se juega el tiro de dos y lo convierte. Convierte y acerca el marcador a 3 puntos. Sternason. Continúa la acción de Julio Jaime. Gran pase de Sternason. Descuido otra vez en la defensa de Clavijo, calzado Robusta, que permite la canasta fácil de Taudilla Sabonis. Jogues con el balón, lo proyecto de Biesar, para Yates. Yates para Cabot. Cabot. Canasta de Cabot. Y un tiro corto que convierte. Bueno, intercambio de canastas ahora. Parece que se están soltando. Quintela ha indicado a sus compañeros que cambien a defensa individual. Penarson, que busca y saca la falta. Y dos tiros libres, que si es de Yates, que creemos que sí, efectivamente, va a ser la cuarta falta. Yates, que ya lleva 21 puntos, máximo anotador del partido. Inmediatamente eso le lleva al banquillo, que es sustituido por Adalamoto.
Sí, ahora es una costumbre muy habitual. En cuanto tienes cuatro faltas, da igual lo que quede de partido, se sientan. Quizás no vuelva a salir, yo creo que en este caso sí, pero hay dos jugadores que ya no vuelven a salir y se quedan con cuatro faltas. Sí, hay veces es el entrenador del propio equipo el que le pita la quinta falta, sí. Que lo sienta con cuatro y no lo vuelve a sacar. Claro. Se detiene a Stenarsson y vuelve Alfredo, que suponemos ejercerá de base. Entela con el balón, defendido por Chema García, con Coggins, que se va hacia la canasta, bombita y canasta, gran canasta de Coggins, con que la diferencia vuelve a tres puntos. Chema García con el balón para Alfredo Ott. Gran pase para Edu Gatell. Gran pase. Y saca la falta de Cabot y dos tiros. No, es la cuarta falta. La siguiente serán tiros libres. Cuarta falta de equipo. Cabot también llega a la cuarta falta. En este caso no lo ha sentado. Es normal. Un problema de falta, porque estamos jugando con ocho jugadores, como lo hemos comentado antes. El balón Coggins, con lo cual el balón volverá a ser para Tau Castellón. Sacará Sabonis, por lo que vemos de banda. Para el Batel, a Alfredo, que casi pierde el balón, recupera y inicia el ataque. Esta vez Quintela lo ha visto. Buen corte de Quintela. Ha querido hacer la misma jugada, pero la ha visto. Cabota amaga el triple. Da la moto para Quintela. Muy buena asistencia. Y a la moto no consigue la canasta. Ha sido muy importante, pero sí la personal de Juanjo García. Serán dos tiros libres. La tercera falta personal de Juanjo García, pero son únicamente la segunda de equipo para Tau Castellón. Primer tiro dentro. A dos puntos que pone ahora el clavijo. Segundo tiro también dentro, a un punto. Bueno, llega el momento de apretar los dientes en defensa, intentar robar, en fin. Son los momentos claves ya. Alfredo para Juanjo García, para Sabonis. Dobla el balón afuera a la esquina, entramos a medio de la zona, doblamos a Sabonis fuera de tres y no hay canasta de tres, rebote. Al final cae en manos de Cabot, que devuelve el balón a Quintela, que iniciará el ataque de clavijo para ponerse por delante si convierte la canasta. Cabot se la juega de tres y canasta triple. Triple de Cabot. Bueno, pues se ha puesto por delante y de dos puntos con este triple. Nuevo ataque de Tau Castelló, Chema García, hay personal. Falta de Quintela, sí. Que llevará a la línea de tiros libres a Chema García. El público del Palacio de los Deportes es consciente de la importancia de este partido, los minutos que quedan, y anima a su equipo, intenta calentar el ambiente. Llegan los minutos de la verdad. Así que vuelve el pase titular, el único del que dispone hoy con Iten, ya que Faner se ha lesionado en el calentamiento. Primer tiro para Chema García, que convierte. Están muy acertados los jugadores del equipo castellonense en la línea de tiros libres. Segundo tiro que falla, controla el rebote Biesar, le deja a Coggins.
importantísimo ya cada ataque, cada acción. Efectivamente vemos en la silla de cambios a Evan Yates, jugador más importante del Clavijo y que tiene que estar en estos momentos decisivos del partido. Le da la moto, hace reverso y se le queda corto ese intento de canasta contra el tablero. Chema García inicia el ataque Castellón, se le escapa a Edu Gatell, robo de y es balón. Falta. El Palacio pide antideportiva, algún jugador del equipo riojano también, pero los árbitros determinan que es una falta normal. Descontento, la afición. Vuelve Stenarsson, vuelve Rowley y habrá tiempo muerto en la cancha. Y da la impresión de que efectivamente, a falta de 3 minutos 10 segundos, después de estar todo el partido sin jugar, no sería lógico que Gutenius y Balamu aparecen en la cancha, con lo cual hoy Clavijo Calzado Robusta disputará un partido tan importante con 8 jugadores. De momento va ganando por un punto. Sí, pero más que ganar, que de momento va ganando, es que tiene jugadores con 4 personales que al final pues puede que se tengan que ir eliminados y salga a la cancha un jugador que no ha jugado en todo el partido, que esté frío. No sé, algo habrá ocurrido para que no juegue, no lo sabemos. Permiten poner la cancha para estos minutos decisivos a su quinteto titular, Stenarsson, Alfredo Ott, Jota García, Rowley y Sabonis. Por Clavijo, Cabot, Coggins, Quintela, Yates y Adalamoto. Alfredo lo defiende hasta fuera de la cancha. Si hace falta irá a defender hasta sí, el vestuario. Sí, donde sea, sí. Coggins con el balón, para él, para Quintela, a Cabot, de fuera de línea de 75 el juego de momento, intenta la penetración. Cabot entra a la zona, pasea afuera y habrá intento triple. ¡Triple! ¡Triple importantísimo! ¡Triple de Coggins! Ante la zona que había planteado Tony Ten, triple. El equipo castellonense. Triple, bendito triple. Decisión arriesgada por parte del entrenador castellonense de ponerse en estos momentos del partido en una zona. Sabonis con el balón, Alfredo Ott. Desde fuera se intenta el triple de Alfredo Ott. ¡Triple de Alfredo! ¿Por qué te fuiste, Alfredo? Triple de Alfredo. Cuando más calienta el balón, ahí está Alfredo. Ha dado la moto para el Quintela. Moto, Coggins se levanta de 2 y no hay canasta, rebote para Cabot, que devuelve a Coggins. Importantísimo rebote para Yates. Ahora la moto penetra, deja Navarro, no entra y rebote para Tau Castelló. Stenarsson sigue con el balón ahora. Para el ritmo de partido no le conviene a Tau Castelló y atacará Stenarsson para Alfredo Ott. Inicia la penetración y se le marcha el defensor que había ido a ayudar. Hay rebote por parte de Sabonis, palmeo que devuelve la ventaja de un punto a Tau Castelló. Falta de 1 minuto 17 segundos. De la parada la moto y robo. Robo de, robo de no, Alfredo Ott. Como no. Y falta de Adalamoto que llevará a Alfredo a la línea de tiros libres. Qué no. qué balón ha robado Alfredo Ott. ¿Cómo me gustas, Alfredo? En fin. Se mezcla una sensación rara. Todo lo que queremos hacer y lo bien que va a hacer, pero nos está fastidiando. En fin. El primer tiro lo falla.
tiro para poner el marcador 2 arriba. De momento 1 arriba para el Castillo. Intento de este segundo tiro libre. No falla también. Bueno. Es humano, Alfredo López es humano. Intela con el balón. Se va hacia la canasta y ahora sí pitan falta de Stenarsson, que la reconoce. Todavía no son tiros libres. Es la cuarta falta de equipo de Tau Castellón. A falta de un minuto para acabar el último cuarto y con el marcador tan apretado hacen la cuarta falta de equipo. Coggins para la moto. Falta de Rowley, que llevará a la moto a la línea de tiros libres. Lo estábamos diciendo, la importancia que iban a tener en este partido los tiros libres. Marcador igualado, las defensas que se estaban imponiendo a los ataques, los tiros libres desde cajón iban a ser decisivos. Primer tiro libre para la moto. Convierte ese primer tiro libre. Empate en el marcador. 56 segundos para finalizar el partido de momento. ¿Estás pensando en prórroga? No pienso nada. Pero ya veis cómo estamos. Segundo tiro libre que convierte también. Uno arriba para un baloncesto clavijo a falta de 53 segundos para finalizar este último cuarto. Stenarsson intenta la penetración para Sabonis. Fuera Alfredo Ott, que juega el triple y lo falla. Rebote para Jace al final. Bueno. Adala Moto pedía desesperadamente el balón en la canasta contraria. Quizás debía haber estado ayudando al rebote, más que ejercer de auténtico personal. Palomero. Ahora parece que adrede Alfredo Ott fuerza la falta personal y lleva los tiros libres a Quintela. No sé si es buen negocio llevar a Eric Quintela a la línea de tiros libres. Hay tiempo muerto solicitado por Tau Castelló. Ya decimos, ya 27 segundos para el final. Uno arriba Club Baloncesto Clavijo y posibilidad de dos tiros libres. A Eric Quintela. Ahora o te haces amigo del balón o si es tu enemigo, mala señal. Confiemos en que los nervios los tengan forjados y logren anotar esos tiros libres que nos pondrían el marcador a 3 puntos. Pero aún así son 27 segundos que en baloncesto es mucho, mucho tiempo. 27. Y por lo menos dos ataques. Vuelven a la pista ya los jugadores. Estamos viendo a Tarek Phillip animar desde el banquillo, un hombre que ha jugado en la primera parte pero no en la segunda, con lo cual esta segunda parte la está enfrentando Clavijo con el caja revista con 7 jugadores. En posición técnica del entrenador. Primer tiro para el Quintela, que lo convierte. Lo convierte, sube la ventaja a 2 puntos. Segundo tiro. Se sale y sigue esa ventaja que decimos de 2 puntos para Club Baloncesto Clavijo. 21 segundos, posesión de momento para Tau Castelló. Alfredo Ott, cerrado, pero el balón sale afuera. Intento de triple, no hay triple y rebote para Clavijo. Falta personal sobre Coggins de JJ García, de Juanjo García. Protesta el banquillo del equipo riojano. Sí, la petición de falta antideportiva es evidente, pero el árbitro no lo considera. JJ García habla con el árbitro. Y es que el balón, me imagino que no se estará quejando, que estará comentando, porque la falta era evidente.
y en todo caso la duda es si podía ser antideportiva o no. Vamos a ver que si consigue los dos puntos. Uno sí. Obliga a Tau Castellón con tres puntos a intentar el triple en los 6 segundos y 15 centésimas que le quedan. Y si convierte, si convierte el segundo, el partido estaría casi sentenciado. Dentro. Conseguido. Dentro. De toda, tiempo de muerto. Todas formas, Tony Ten, entrenador de Tau Castellón, solicita tiempo muerto. Tiempo muerto para Castellón. La situación es la siguiente: 6 segundos para finalizar este último cuarto, 78 para Club Baloncesto Clavijo, Calzado Robusta, 74 para Tau Castellón. Este es el menú. Vamos a ver si empezamos por el primer, segundo, tercer plato o ya nos vamos al postre y la alegría tremenda que nos llevamos aquí en Logroño. Sí, porque hace mucho tiempo que no vemos una victoria de Clavijo Caja Robusta en este Palacio de los Deportes y la necesita mucho, mucho, mucho si quiere seguir aspirando a mantener la categoría de LEB Oro. Categoría verdaderamente difícil, verdaderamente fuerte, ya que hay equipos de mucha calidad, mucha competencia y un gran nivel ahí en LEB Oro, un gran nivel. Yo creo que será la tercera, quizás la cuarta liga europea, por encima de muchas por encima de muchas primeras ligas de muchos países, efectivamente. Bueno, volvemos al partido, últimos 6 segundos, sacará de banda. Que ha preparado todo Castellón. Bloqueo, buena defensa, para Alfredo, aguanta Alfredo Ott, para el triple de García. No entra el triple. Falla, pero bueno, no se acaba esto nunca. Sí, ya y terminó. Terminó con la victoria de Clavijo Calzado Robusta. Victoria de Clavijo Calzado Robusta, es su séptima victoria. Resultado final 78 Calzado Robusta Clavijo, 74 Tau Castelló. Y la sorprendente táctica de Genaro Díaz, entrenador de Clavijo Calzado Robusta, le ha dado resultado. Ha jugado con poquitos hombres, eso quizás les ha dado confianza. Sí. Y se han llevado una victoria que hace todavía soñar, confiar en que se puede salir de la zona de descenso. Tremenda alegría en el pabellón. La gente estaba muy ilusionada y a la vez muy ansiosa porque llevábamos muchos partidos sin nada de victorias. Entonces nos viene como anillo al dedo. En fin, lo sentimos por Tau Castellón, pero se nota la alegría de los jugadores de Clavijo Caja Robusta, que hacen piña en el centro de campo y incluso los jugadores que no han disputado ni un solo minuto. Estábamos viendo, por ejemplo, a Gutenius celebrar la alegría de igual manera. Dedican el triunfo a la afición, a la fiel afición riojana, que pese a las circunstancias de estar en los últimos puestos de la clasificación, sigue animando a su equipo. Una gran alegría por nuestra parte y despedirnos de todos ustedes hasta el próximo partido aquí en el pabellón de deportes de la Reja. Ha sido un placer. Buenas noches y hasta el próximo partido.